¿No? Detengámonos aquí un momento, muchachos. Vamos a aprovechar este lugar para explicar un poquito sobre geometría molecular. Eso, profe, me parece excelente. Vean la forma en que están acomodadas las plantitas de arroz. Eso nos va a dar pie para poder ejemplificar cómo es la geometría molecular. Acordémonos que la geometría molecular es la que estudia la distribución espacial de los átomos en una molécula. Se refiere entonces a la disposición tridimensional de los átomos que constituyen una molécula. Algo muy parecido a cómo nuestros agricultores sembraron estas plantas de arroz. Sí, profe, me gusta que usted haga relación con algo práctico. Aprendemos más a valorar el trabajo e identificarnos más con nuestra gente. Claro, espero que todos los muchachos piensen igual. Claro, profe, y es que es la mejor manera de conocer todas las materias, ¿no? Porque precisamente todo está estrechamente relacionado con la química. Exacto. Y qué mejor manera para aprender algunos trabajos que se hacen diariamente y que no les tomamos importancia y son necesarios para la vida. Y ahí sí, profe, sin agricultura no hay comida. Bueno, siguiendo con la geometría molecular, debemos agregar que esta determina muchas de las propiedades de las moléculas como la reactividad, la polaridad, fase de agregación, color y actividad biológica, entre otros aspectos. Actualmente, el principal modelo de geometría molecular es el modelo de repulsión de los pares electrónicos de la capa de valencia, conocido como RPSV, empleada internacionalmente por su gran predictibilidad. Profe, ¿verdad que existen diferentes tipos de estructura molecular? Sí, profe, empecemos por la estructura angular. Esa es aquella de dos enlaces compartidos, dos pares de electrones no compartidos y un ángulo de 104,5 grados. ¿Un ejemplo, profe? Un ejemplo sería el agua, que es el compuesto más importante para la vida y por eso tenemos que cuidarla. Otro, profe. La estructura lineal, que son dos enlaces compartidos, cero pares solitarios y ángulos de 180 grados. Un ejemplo antes de que me pregunten, el hidruro de berilio. ¿Alguna duda? De ahí no, profe, sigamos. Excelente, continuemos con la estructura trigonal piramidal. La estructura trigonal piramidal es la que posee tres enlaces, un par de electrones no compartidos y un ángulo menor a 109,4 grados. ¿El amoníaco, profe? Muy cierto, Max. Y ahora, profe, ¿qué vamos a ver? Pasemos a la estructura tetraédrica. Yo la sé, profe. A ver, Max. El átomo central presenta cuatro enlaces y ángulos de 109,5 grados. ¿Un ejemplo? El metano, profe. Exacto, Junior. Otro ejemplo, ¿quién se lo sabe? Yo, profe. A ver, Brigitte. La estructura trigonal plana es la que posee tres enlaces, un ángulo de 120 grados. Como ejemplo, podemos mencionar al trifluoruro de boro. Otro ejemplo puede ser el trióxido de azufre.
Esos son algunos tipos de geometría molecular que existen. ¿Ven que existe cierta relación con la forma en que se siembra el arroz? Sí, profe. Antes recordemos que la geometría que adopta la molécula es aquella en que la repulsión de los pares de electrones de la capa de valencia es mínima. Dos reglas generales son: los dobles y triples enlaces se pueden tratar como enlaces sencillos. Si una molécula tiene dos o más estructuras resonantes, se puede aplicar el modelo de RPSV a cualquiera de ellas. ¿Queda claro? Claro, profe. Bueno, aprovechemos este lugar para ver lo que es geometría molecular. Ya, profe, yo a usted lo veo un poco cansado ya. No, hombre, esto no es nada. Mira a esta pobre gente lo que le toca venir y sembrar esto y luego cortarlo. Eso sí es cansado.